I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. ¿Cómo están, chavos? Aquí ya entrando, perdonen, una disculpa, un error técnico. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Pues aquí sus amigos, su amigo Héctor Ángel de La Voz G. ¿Qué haciendo, chavos? Díganme, ¿cómo les fue en el temblor? O sea, sinceramente, me supongo que les dieron una sacudida muy buena. A mí me pasó, salí corriendo. Y un saludote aquí a Josué, que ya lo tenemos en el chat. Sí, Josué, por cierto, encontré tu canción, espero ponerla. De todos modos, coméntamela, porque les soy sincero, chavos, este programa va a estar un poco difícil. Nunca creí que en realidad todo mundo tuviera tantas canciones de este tipo. O sea, lo publiqué en el Face, en el WhatsApp, en mi Face personal, en el de Pride Radio. No, imagínense la cantidad de de canciones que me llovieron. En realidad, creo que todos hemos estado alguna vez en ese punto de ser los adoloridos. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque tampoco, ¿eh? Pero, bueno, también otro saludo aquí a Gustavo. Entonces, pues es esta, la de Va Todo el Ganador. Disculpa, José, no la puse en español, porque te soy sincero, me gusta más la versión en inglés. Además de que esta canción es una de las canciones que los de ABBA han tenido
y han hecho, pero infinidad de covers que han tenido. Entonces, imagínense. Pero bueno, coméntenme, chavos, ¿cómo les fue en el temblor? A mí me hizo salir corriendo con mi mamá y luego a todos mis vecinos afuera viendo cómo todo se movía, que en realidad fue un temblor muy fuerte. He estado escuchando a todos mis compañeros de aquí precisamente de Pride Radio, que lo han estado mencionando. Creo que en realidad nos metió un sustote bien dado. Porque la mayoría de nosotros, pues bueno, hemos vivido en lo que es o vivimos lo que fue el temblor del 85. Y pues sí ha sido, por lo menos para mí sí fue algo, nuevamente un susto. Yo estando en el temblor del 85, pues bueno, estaba en primaria, me acuerdo muy bien de todo lo que pasó. Y tal vez, bueno, no fue lo que fue el temblor en sí, chavos, sino en realidad para gente como yo que tiene 30 años, lo que más padecimos fue el hecho de que a la ciudad le tomó años, casi una década, levantarse de todos los edificios, de todo lo que se cayó por culpa del temblor. Entonces, como este temblor sí fue fuerte y se sintió, y además que fue largo, nos tocó pues casi de un minuto el primer movimiento, y al minuto de que terminó tuvimos la primera réplica, que fue de 6 puntos, pues peor, ¿no? Todo el mundo, no habíamos terminado de recuperarnos del susto cuando nos volvieron a mover el tapete. Entonces, ni modo. Y bueno, déjenme decirles que hoy sí voy a tener a dos invitadas en el programa. A una de ellas ya la conocen, es Anita. Anita ya estuvo conmigo una vez aquí en el programa. Ella va a estar con nosotros. Con todos ustedes. Y bueno, aquí estamos los dos. Y también vamos a tener con nosotros a Pati, su hermana, que la vez pasada, como pudieron ver, estuvo nada más haciendo el cameo por medio del teléfono, porque se enfermó, se tomó unas bien frías. Y pues como ven, apenas se va a presentar. A ver, preséntate, Pati. Hola, buenas noches. Pues sí, ya te lo había prometido, iba a venir, nada más que me repusiera, ya estoy aquí. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Ok, déjenme decirles que tenían ellas muchas ganas de estar aquí en el programa juntas. Más que nada porque quieren saber qué se siente estar en la radio, y todo esto. Pues bueno, no es gran ciencia en el aspecto de, pues aquí estamos. Pero, pues sí, eso de hablar al público, de estar con ustedes, es algo pues un tanto que da miedo, yo creo. A ver, bueno, ¿hace cuánto que las conozco ustedes dos, Pati? Platícanos tantito. ¿Qué será? Yo creo que como 15 años. Aproximadamente 15 años. Híjoles, 15 años, se dice 15 fácil. 15 años, el tiempo que estuvimos en Plaza Lindavista, que ella todavía estaba estudiando y que me la llevaba para que comiera pizza. O sea, sí, déjenme decirles que así como una vez alguien me comentó en el Face que eran unos gorrones llegando a la tienda, Pati era uno de los gorrones que llegaba a la tienda a comer pizza. Sí, la verdad es que sí, aprovechaba y así como no queriendo, oye, tengo hambre, ya sabes, ¿no? Tengo hambre y quiero comer. Ok, muy bien. Y bueno, chavos, hablando del tema, un saludo a todos los que ya están conectados, que bueno, ya tenemos a Josué, tenemos también a Gus, tenemos a Atinux. Hola, Atinux, hace mucho que no te veía, creo que en el programa pasado no estuviste conectado. Tenemos a Lasher, amigo, un saludote, que no me mandaste tu canción, a los dos, me deben sus canciones, Atinux y Lasher, quiero sus canciones. Alfonso, un saludo también, él ya me mandó su canción. Y entonces, créanme que este programa sí va a estar un poquito difícil por una cuestión. Como les comentaba al principio, teníamos un montón de canciones que llegaron, sin mentirles, las estuve escuchando, tuve que estar escuchando todas. Fue pesado, la neta fue pesado, porque, híjoles, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en alguno de estos puntos del amor y el desamor. Ya antes habíamos tenido este programa de la música en mi vida, habíamos hablado de las músicas representativas de nosotros, de nuestras familias,
y todo eso. Yo les prometí que el tercer programa, o la tercera llamada, como lo habíamos titulado, iba a ser acerca de la música y el amor, pero fueron tantas las listas de canciones que me enviaron, que hacer un programa solamente de las dos cosas era imposible. Sinceramente, era imposible por parte mía. Entonces decidí partirlo en dos programas. Entonces, esta semana vamos a hablar del desamor. Y la próxima semana vamos a estar hablando del amor. Para cerrar bien, porque no queremos cerrar con un mal sabor de boca. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar el programa. Yo los dejo ahorita con lo que van a ser pues las cortinillas de presentación y demás del programa. Y regresando, empezamos a poner las canciones, que por cierto ya pusimos ahorita una, que es la de ABBA, de parte de, que era de Gus, y voy a ir poniendo las canciones a lo largo del programa. A lo mejor no me da tiempo de decir quién me las puso, o voy a mencionar nada más porque las ponemos, porque en realidad la lista fue tan grande que ni siquiera me ha alcanzado el tiempo de cargarlas todas aquí en el, pues en la aplicación. Ahorita yo regreso, comenzamos. Gay. Lesbiana. Hombre. Mujer. Joven. Anciano. Machorra. Joto. Estereotipo. Moda. Libertad. Creencia. Poder. Alma. Espacio. Realidad. Pasado. Historia. Errores. Presente. Meta. Esperanza. Futuro. Mente. Cambio. Amor. Tolerancia. Aceptación. Salud. Afinidad. Locura. Positivo. Negativo. Esto y mucho más es lo que somos. Acompáñame y descubrámoslo juntos. Bienvenido a La Voz G. Pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético, con tu amiga Jimena Dos Santos. Ahí está el chavo del Grindr. Ay, me acerco y le hablo. Ah, está hermoso, no sé qué hacer. David, está guapo. Se ve culto. Está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, Ángel, mejor cállate. David, disfrútalo. Cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio, existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, ¿Diablito diciendo eso?